Continuamos con más información. La Conferencia Episcopal, la Defensora del Pueblo y organizaciones civiles solicitan al gobierno ecuatoriano analizar la exigencia del pasado judicial a los venezolanos que llegan a nuestro país. Señalan que esto agravaría la crisis migratoria. Paul Cuello informa. Nuevamente la Defensoría del Pueblo, mediante su titular Gina Benavides, vuelve a rechazar y a cuestionar la decisión del gobierno ecuatoriano de solicitar el pasado judicial a los ciudadanos venezolanos que ingresan al país. Pese a esto, mencionó que se debe realizar una regularización como le establece el Plan Integral de Control de Flujo Migratorio. Se fomentará la irregularidad migratoria y el riesgo de explotación laboral, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La regularización es la mayor garantía efectivamente de que tengamos aquí personas de las que sabremos efectivamente de dónde vienen, qué están haciendo e incluso sus propios antecedentes penales. Por su parte, la Conferencia Episcopal, mediante su representante, el Monseñor Eugenio Arellano, rechazó categóricamente los actos xenofóbicos y racistas que se han efectuado en estos últimos días en el país e hizo un llamado a los inmigrantes venezolanos. A ellos les pedimos que respeten las leyes y las manifestaciones culturales, expresiones vivas de este país que les acoge. El racismo, la xenofobia, esta es la vergüenza de un país. Nosotros no podemos permitir que se adueñe ni de parte, aunque sea ínfima, de nuestra sociedad ecuatoriana. Sobre las agresiones a un ciudadano ecuatoriano en Venezuela, la defensora del pueblo Gina Benavides señaló que no tiene datos exactos y que se encuentra recabando información de este tema a organizaciones de ese país.